Desde que inició el diagnóstico del primer caso, que fue en el año 85, hasta septiembre del 2019, tenemos 37.696 personas que les hemos hecho su prueba, ¿verdad? Y que han salido positivas. Tenemos 12.000 personas, casi 12.000 personas en tratamiento. Queremos llegar a esos 22.000 que son lo que tenemos estimado, ¿verdad?, de personas que para este año que están infectadas por VIH. Tenemos una brecha de casi un 40%. Tenemos medicamentos de las tres líneas de tratamiento y no hemos tenido desabastecimiento. ¿En qué departamentos es donde hay más casos? Tenemos en el litoral atlántico, específicamente San Pedro Sula y Ceiba, ¿verdad? Y por supuesto aquí en Tegucigalpa. Son los que más datos nos alimentan para este tipo de enfermedad. ¿Cuáles son las personas más propensas de qué edad de infectarse del VIH? Es las personas que están en la población económicamente activa, entre 20 a 49 años. Nosotros tenemos la epidemia de Honduras, está concentrada, que nosotros le llamamos poblaciones clave, que son los hombres que tienen sexo con hombres, las mujeres trabajadoras sexuales, las mujeres trans, también tenemos a la población garífuna y los privados de libertad.